delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña, hay palabras claves que quiero que guarden por ahí, dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar. Muéstrales el camino. ¿Amén? Dice, y lo que han de hacer, además escoge tú de entre todo el pueblo, ¿qué? Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de ¿qué? De millares, de centenas y de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos juntamente contigo. Si así lo hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Había escuchado el otro día, dice, la palabra líder no existe en la Biblia, pero si esto no es liderazgo, entonces ¿qué es? ¿Verdad? El Señor desde el principio estableció un liderazgo, y lo estableció específicamente, por eso quería que leyeran conmigo todo, y lo hizo desde el Éxodo, lo hizo desde el principio. El Señor tiene todo planeado, porque si no hay líderes, entonces usted y yo no existimos, ¿verdad? Amén. Entonces aquí no llamó siervos, ¿o llamó siervos? No, llamó jueces, ¿verdad? Y les dijo, enséñalos, capacítalos, guíalos, diles cómo hacerlo y dile qué camino seguir. Yo estoy bendecida de estar en Alcance Victoria, porque si hay algo que tenemos es un líder dirigido por Dios. Amen. A través del Espíritu Santo y las promesas de la palabra, que ha enseñado a un liderazgo fuerte, con autoridad, a través del Espíritu Santo, y tiene un camino bien trazado y sabe a dónde vamos y a dónde tenemos que enseñar a otros para que ellos así vayan también con nosotros. Amén. So, esto es liderazgo, y está desde el Éxodo. No es la palabra líder, pero tampoco es la palabra siervo, porque el siervo, dice la Biblia, que no sabe qué hace su Señor. Amén. Pues vamos a aprender un poquito el día de hoy. A mí cuando me ponen a predicar, digo, pues tráigase la Biblia, porque yo soy más como de enseñanza que de grito y de brinco. Pero algo que sí sé es que se va a llevar la palabra de Dios bien aclarada en el nombre de Jesús. Y va a transformar su vida si usted la permite, porque usted puede saberse la Biblia de arriba abajo y no cambiar para nada. Yeah. Si usted no la aplica, si no la deja que sea vida, que sea rema en usted, nada importa, usted va a venir a 100 servicios y se va a regresar igual, ¿verdad? Dios no lo puede cambiar ni salvar de lo que usted no quiera dejar. Amén. Come on. Así que yo quiero preguntarles, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuántos de aquí son líderes? Levántenme su mano, y los demás no podían, usted y yo, nada más usted y yo. ¿Cuántos de ustedes son líderes? Sin miedo, por favor. ¿Y los demás qué son? ¿No son líderes? Ok. Entonces, vamos a aprender algo más todavía. Voy a tener que ir un poquito más para atrás. Come on, now. Un líder es el que está al frente de algo. ¿Cuántos papás hay aquí? Man. Ya subieron los líderes. Ay, gloria a Dios. Un líder es el que es cabeza. Cabeza de su casa. ¿Cuántos aquí tienen negocios? Amén. ¿Cuántos aquí tienen, ¿cómo se dice? Como una posición donde dos o tres personas trabajan contigo, y no estoy hablando de la iglesia, secularmente. Amén, amén. Muy bien, gloria a Dios. Entonces usted es un líder. ¿Y cuántas mamás hay aquí que no tienen esposo?
y que les ha tocado tener que ser la cabeza, no porque ustedes dijeron yo mando arriba, sino que no es por elección, tuvieron que tomar ese lugar como mamá. Y les aclaro, no como papá, porque usted nunca va a poder tomar el lugar del hombre. El papá sigue siendo papá. Y nunca usted, aunque diga que sea muy madre, usted es la mejor mamá del mundo, pero va a seguir siendo la mamá. Nunca podrá ser el papá. Amén. Gracias, Señor. Entonces, aquí todos somos líderes de una forma o de otra. Aún las mujeres, por favor, este tema es... toma tu lugar o toma tu posición. Nuestra hermana nos habló de los talentos, ¿verdad? Nos habló de los dones, de los regalos que Dios nos ha dado. Pero hay mucha gente sentada que porque no entiende y no sabe quién es, no los pone en práctica. Y ella dijo algo bien claro: no necesitas púlpito para darle a Dios todo, todo lo que Él te ha regalado, si solamente tomas tu lugar. Número uno, aprende a tomar tu lugar como hijo e hija de Dios. Si tú entiendes que este es el hogar de papá y tú eres su hija, por ende esta es tu casa. No vas a ir a andar buscando otras casas porque esta es tu casa. Esta no vas a venir de visita, ¿verdad? Cuando quieras, cuando te dé la gana, cuando puedas, cuando haya oportunidad. Esta es tu casa, ¿verdad? Y también cuando hay una necesidad, esta es tu casa. Vas a suplir la necesidad que hace falta en tu casa. Si te descompone el aire en tu casa, ¿qué haces? Si rentas, luego llamas al que te renta. Y si es tuya, tú le buscas. Pero te pones el aire porque lo pones. Y aquí decimos, ¿saben qué? Mejor me voy porque no hay aire. Sí, sí, por ahí, es más cómodo. Porque no entendemos que es nuestra casa. Amén. Y acuérdense que antes de predicarles, yo, cuando yo les digo a ustedes así, esto me apuntan a mí. ¿Sí? Así que yo entiendo de qué se trata. No estoy en una plataforma, estoy en un lugar santísimo. Amén. Ahora, entendamos, los que tienen poquito tiempo son hijos de Dios, ¿verdad? Los tienen un poquito más, ya se sienten que tienen que ser humildes y tienen que ser siervos, ¿verdad? Todavía no llegan a ese nivel donde Dios los quiere llevar. Ok, entonces sean siervos que sirven, por favor. Amén. Entendamos que son siervos que sirven. Y cuando llegas al siguiente nivel de liderazgo, que es a donde hoy los quiero traer yo, es, ¿y el paso? Sea un líder que es un hijo de Dios y que sirve. Y es cuando podemos correr al llamado, el propósito y el destino que Dios tiene para nosotros. Algo que tiene Victory Outreach es que no te deja tirado en el camino, ni nada más te saca de la calle, ni nada más te deja ahí hasta que el programa termina. Tienes un propósito, un llamado, un destino. Si no lo haces es porque no quieres. Puedes culpar a quien tú quieras, pero si tú saliste de la calle fue porque tú quisiste. Entonces ya debes de tener trazada una meta, pero no vas a poder trazar una meta si no sabes quién eres ni a dónde vas. Podrás culpar a director, al pastor, a los consejeros, a quien tú quieras, y podrás dar vuelta en el desierto muchas veces y te van a mentir, pero no vas a ir a ningún lado. Amén. Así que necesitamos entender de qué se trata para poder llegar al nivel donde Dios nos quiere llevar como líderes. Amén. Número uno, si eres líder, para poder entender que eres líder, ¿quién te sigue? Cuando vayas liderando, voltea para atrás. ¿Cuántos tienen atrás de ti? Si traes gente atrás de ti, eres líder. Amén. Número dos, ¿a quién estás desarrollando? ¿A tu propia familia? ¿A tus amigos? ¿A tus hijos? ¿A tus conocidos? ¿A los que te caen bien? ¿O a todo aquel que Dios te pone en el camino? Porque un líder es ejemplo, simplemente. Un líder es influencia. ¿Amén? Tú vas a influir en la gente, aunque no tengas un titulote, ni una posición, ni estés graduado. Tú tienes poder, el poder de la influencia.
Y la influencia puede ser buena o puede ser mala. Por eso hay líderes de pandillas, líderes de mafias, líderes en altas posiciones, hombres adinerados, ricos, líderes en la institución educativa, en la cultura, en la sociedad, en todos lugares hay líderes. ¿Por qué no va a haber líderes en la iglesia? Si fue el Señor el que instituyó el liderazgo. Amén. Y no solo eso, instituyó los jueces, que somos nosotros los que vamos a juzgar. Entonces es tiempo que la iglesia de Jesucristo empiece a tomar su lugar y traiga a los pies de Cristo sus dones, sus talentos y todas sus habilidades y las ponga a sus pies. Amén. El liderazgo es la influencia que se ejerce sobre las personas y te permite reproducir personas a una visión en común. There it is. Ahora, ¿dónde está? El problema es que todos queremos ser líderes de nuestra propia pandilla y llevarlos a nuestra propia dirección. Como les decía yo, bendito sea Dios por Alcance Victoria, que tiene una sola visión y que es alcanzar un mundo perdido para Cristo. Si esa no está tu visión, te la clavo, porque aparte es el mandato de Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, como sea. ¿Verdad? Dice mi esposo esta frase muy conocida de San Martín de Porres, de que es un santo, pero no porque sea de otra religión, no son hombres inteligentes y sabios o estudiados. Él dijo: prediquen, prediquen, y si es necesario, hablen. ¿Verdad? Ya no se vio tan santo y tan tonto, ¿verdad? No, porque también hay hombres y mujeres que han estudiado y que saben, aunque no tienen la enseñanza correcta. Eso es liderazgo. Si tienes que hablar, habla. Pero ahí vemos muchos líderes que hablamos y hablamos y hablamos y no influenciamos en nada. Tenemos que aprender a dirigir nuestro liderazgo en la casa, como mamá, como papá. Decía la hermana: yo oro por mi niña, porque ella le cree a Dios en el regalo que Dios le dio y la está influenciando. La niña no vio esa luz, la niña no vio nada de eso, pero le está diciendo: Dios te dio un regalo. La está influenciando, le está enseñando la promesa de Dios a través de lo que ella le está influenciando. ¿Sí me explico? Ahora, un líder no puede ser líder si no le gusta trabajar con personas. No hay líderes solitarios. Santo. Porque no hay un líder que no tenga gente que lo siga, ¿verdad? All right. Líder igual a personas. Personas igual a problemas. So, si no te gustan los problemas, no puedes ser líder. Porque el líder es trabajar con personas y las personas son problemas. Entonces, bienvenidos al liderazgo. Todos los papás y las mamás, porque todos se me cambian y dicen: uy, yo no estoy allá. No, usted es papá y mamá. ¿Qué tiene en la casa? Un montón de personitas que le van a tener muchos problemas. O si no quiere ser líder en su casa, pues no se case, no tenga niñitos, porque aunque sean muy bonitos, te van a traer problemas. ¿Verdad? Porque todos decimos: uy, matrimonio, luna de miel, avivamiento. A niños. Son problemas. Liderazgo es igual a desarrollar habilidades, desarrollar talentos. Hay papás que solo dan techo, comida y un que otro dinerito. Eso no es el papá, por ende no es un buen líder. ¿Verdad? Un líder desarrolla, capacita y entrena para la vida, para que sean hombres y mujeres de bien. De hecho, por favor, ayúdenos con los niños, porque el futuro que viene está muy difícil. Y el futuro necesitan prepararlos, entrenarlos, capacitarlos. No le tengan miedo a la computadora, entrénelo para que la use bien. Porque en el futuro, si sus niños no están capacitados, no van a tener trabajo. Enséñenlos a perderle el miedo a lo malo, sino a vencer con el bien el mal y a ser diferentes, porque nuestros hijos tienen que ser veces mejores. Ellos tienen que ser los líderes del futuro.
No todos van a ser pastores, evangelistas, maestros. Y no me empieces a tirar pedradas ni jitomates. Es verdad. Tenemos que llevar la palabra a los ámbitos de la sociedad. No podemos reservar el evangelio solo aquí. That's true. Ni solo el evangelismo es mañana viernes que los esperamos, ¿verdad? Pero no solamente es ahí. Su evangelismo es en su trabajo, pero tiene que empezar en su casa. Si usted puede ser un líder en su casa, podrá ser un líder en la iglesia, en la comunidad, y hasta los confines del mundo. Gracias. Liderazgo no es posición. Liderazgo es motivar a hacer a otros mejores y motivarlos con mi testimonio. Ay, si pasa, si somos bien buenos, decir es que usted tiene que dar ejemplo, porque usted es el líder. Eso sí, todos dijeron ejemplo. Amén. Aleluya. Quiere decir que sí sabe, ¿verdad? Entonces, como seres humanos, ¿cuántos sabemos que tenemos defectos? O sea, perdónenos, a los líderes no son perfectos. Levanten su mano, hermanos, por favor. Son perfectos, ¿verdad que no? No. Perdónenlos, ayúdenlos, compréndanlos. Porque el día que les toque a ustedes estar aquí enfrente, les van a comenzar a hacer lo mismo. Yo por eso les digo, y esto es para los que van a ser pastores. Así como te portes tú con tu pastor, así la gente se va a portar contigo. Porque lo que siembras, cosechas. That's right. Come on now. ¿Quieres gente desmadora? ¿Quieres gente obediente? Soy obediente. ¿Quieres gente que te critique a ti? Pues critica a tu pastor. Porque that's good. Es lo que tú siembres, es lo que tú vas a cosechar. Amén. Yes. Como todos saben, aunque tengo muchos años aquí, yo no tuve el privilegio de haber nacido en Alcance Victoria. Cuando yo llegué, el Señor ya me había salvado. Y mi pastor, que en ese tiempo era solamente Asamblea de Dios, me dijo un día, si quieres que Dios te lleve a donde Dios quiere hacerlo, necesitas someterte a donde quiera que vayas, a tu pastor, a tu pastora, y ayudarlos a cumplir sus sueños. Si tus pastores no han llegado a cumplir sus sueños, no podrás ser lanzada o enviada. Y yo me quedé como, ¿por qué? Y me dijo algo más. Dijo, ¿y sabes que si tú cumples eso, cuando eso suceda, tú irás aún más allá y te darán más cosas de lo que ellos han tenido? Amén. Ay, entonces así sí me gusta. Okay. Me someto, me humillo y obedezco. Y Dios lo hace. Dios cumple, ¿verdad? Porque vivir a los pies de Jesús te enseña a vivir al servicio no solo de Dios, sino de la autoridad delegada por Dios. ¿Por qué se les hace tan fácil someterse a Pastor Sammy y a Sister Julie? No se han dado cuenta que tú dijeras, ay, si es que ellos fueron los pastores, no. También ellos cometen errores. También ellos se han equivocado. ¿Saben quiénes son los que más los reconocen y ellos no lo ocultan? Son ellos mismos. Nosotros los ponemos aquí y ellos son las personas más humildes. Amén. Son los más sencillos. Somos nosotros los seres humanos los que idolatrizamos a los líderes y los ponemos en lugares donde ellos ni siquiera quieren estar. Amén. Amén. A la hermana a Julie le dicen pastora y ella dice, no, Sister Julie. Pero nosotros somos los pastores. No, eso es su hermana. Punto. Honra a quien honra. Respeto a quien respeto. Y sabe que un verdadero líder es humilde. That's true. Esa es una de sus más grandes características y es por eso que llegó ahí. Porque Dios vio su corazón. Amen. Yo doy gloria a Dios por nuestros líderes porque ellos han llegado hasta donde han llegado porque se han sabido mantener así a pesar de nuestra idolatría. A pesar de que nosotros mismos los queremos poner en un lugar donde ellos ni siquiera se han puesto. Es por eso que esta visión no ha parado, porque no se les ha subido el liderazgo, no se les ha subido el título. Porque en realidad el Pastor Sani es un apóstol. Si vamos a la Biblia, nuestro pastor Sánchez es un apóstol, como el apóstol Pablo. Si vamos a la palabra y vemos los frutos, porque el líder se conoce por sus frutos, ¿verdad? No solo por la gente que lo sigue, porque puedes tener un liderazgo
donde tienes toda la gente mala siguiéndote. Son todos los que se juntan contigo, son los que critican al pastor. Todos los que se juntan contigo son los que tumban los planes que hay en la iglesia. ¿Y qué pasa? Dice que nosotros producimos lo que somos. No podemos pedirle al naranjo que dé limones, ni el arroz va a dar frijoles. Así que necesitamos evaluarnos y entender quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Qué hay? ¿Cuáles son nuestras intenciones para agarrar un liderazgo? Para poder entregarle a Dios el mejor fruto. Amén. A ver, vamos a ver qué nos dice nuestro hermano Timoteo en 1 Timoteo 3, 1. Es por eso que no hay líderes, porque el que ya es un líder y está en una posición tiene que entender que es su trabajo capacitar más gente. Amén. Y hay una gran necesidad. Necesitas entender que necesitas marcar una diferencia y juntarte con gente que quiere marcar una diferencia pero no sabe cómo hacerlo. Pero como tú sí sabes, enseñar, instruir y capacitar a esa persona lo mucho o lo poco que tú sabes.
y usar la sinergia. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que todos somos necesarios, no indispensables, aclaremos, pero sí necesarios. Yo me puedo ir y ustedes ni cuenta se van a dar. No hay problema, ¿verdad? Porque todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Ahora, si usted entiende que cada uno tiene dones, talentos, habilidades y los une y trabaja para un sentido común, entonces seremos mayoría, tendremos poder y tenemos autoridad y podemos trabajar para la obra de Dios con una sola misión, un solo propósito, para llegar a lograr la obra del reino de Dios. Usted como líder, no haga seguidores, porque es bien fácil pensar que estamos liderando gente, pero estamos haciendo seguidores, gente que nos sigue a nosotros. Y que cuando me quitan de mi posición, la gente ya no quiere servir, la gente se quiere ir, la gente ya no quiere estar, porque hice seguidores para mí y no para el reino. So, no es un buen líder el que hace seguidores, sino el que hace líderes. Que yo esté o no esté, la obra tiene que seguir con el que Dios ponga. Amen. Capacitarlos y entrenarlos a la visión que es Cristo Jesús. Todo líder capacita a sus líderes a llevarlos a Cristo Jesús. Porque estando un líder enfrente, no importa quién sea, si ese líder tiene a Cristo. A veces reclutamos gente que más que ayudarnos, nos da más trabajo. Porque piensas que, no, es que como es mi amigo, como es mi compañero de milicia, lo conozco, ¿sabe? Pero sabes que eso te va a hacer mal, porque como te tiene confianza, tampoco te va a obedecer. No se va a someter. That's true. Al contrario, agárralos así, fresquitos, enamorados de Jesús, fresquitos, deseosos de servir. Y guíalos a Jesús, llévalos con las buenas intenciones. ¡Ay, santo! Entendamos algunas diferencias de liderazgo. Y voy más rapidito. Un líder está dispuesto a los cambios. Ooh, that's good. Alguien que se cree gerente o jefe, no. Un jefe es un termómetro. Un líder es un termostato. Un líder es el que crea la temperatura, el ambiente. Amén. Un líder corre riesgos, pero asume responsabilidades. Un líder está abierto a nuevas ideas. Un líder nunca está satisfecho, aunque le haya salido muy bien lo que hizo, siempre cree que puede hacer más. Un líder no crea excusas, crea nuevas ideas. Un líder no ve limitaciones, sino posibilidades. Un líder puede conectarse con otro líder, no tiene envidia, no tiene problema de tratar con más líderes. Un líder inspira, envisiona. Un líder pone su corazón en otros. Un líder es valiente, aunque tenga temor. Porque sabe que sí se vale tener temor, se vale no creerse que se la sabe todos, porque en realidad no lo sabemos. Amen. Pero con la presencia del Espíritu Santo podemos hacerlo. Amen. Un líder reproduce líderes, pues no tiene miedo a que alguien le quite su posición. Un líder perfecciona aún más al otro, sabiendo que su mayor éxito será que aún el otro llegara a la cima donde él no alcanzó. Un líder hace que su gente no limite sus sueños, que crean en ellos. Un líder comienza un ambiente que se vuelve una cultura.
cultura. Empiezan a capacitar líderes y crean más líderes. Y luego dijo una persona que yo estaba enseñando, dijo, bueno, ¿y entonces dónde están los rancheros? No se preocupen, que van a ir llegando. Y vamos a seguir preparando más líderes. Porque dice la palabra que ponía líderes sobre centenas de millares. Cuando hay gente capacitada, la gente dice, bueno, ¿qué está pasando ahí? Y siguen llegando. Y también tienes que capacitarlos. Tienes que pensar en grande. Si lo que vas a hacer lo puedes hacer sin la ayuda de Dios, no está bien. Tienes que pensar en lo imposible. Un líder es realista, pero vive en lo sobrenatural. Ya sabes cuál es tu situación. Sabes, pero conoces a aquel que todo lo puede hacer. Un líder piensa con estrategia. Las cosas, ay, pues vénganse, vámonos así, ahí se va. Un líder piensa con responsabilidad. That's right. Un líder reflexiona las cosas antes de hacerlas, pues será culpable de las consecuencias. Un líder sabe trabajar en equipo. Entiende que ninguno de ustedes o yo somos tan inteligentes que no podamos necesitar a otros. Saben que yo dependo de ustedes y ustedes dependen de mí. Yeah. Y que si queremos que las cosas sean